Señores, muy buenos días. Comienzo con estas imágenes de un médico y su esposa en Santiago cuando entraron a una clínica, al parqueo de una clínica. La Dirección Nacional de Control de Drogas le perseguía de esa manera, supuestamente confundiéndole con uno de los participantes en la trama de César Emilio Peralta, o mejor conocido como César el Abusador. Ahí tienen ustedes estas imágenes. Y ahora verán las imágenes de lo que ocurrió dentro. Una vez él entra dentro a refugiarse en el local, los agentes de la DNCD entran sobre él y bueno, fue mucho riesgo. Esto ha tenido algunas consecuencias y yo quiero comenzar la jornada de este día con lo que ha ocurrido posteriormente. Ahí tienen ustedes, él está dentro, entra con la mano en alto y miren lo que hace, se tiene que acostar, se acuesta. Es un médico reconocido y respetado de Santiago que fue tratado de esta manera. El Colegio Médico ha difundido un comunicado donde dice otra agresión a los médicos y a la población. Está comunicado el día de ayer. La dirigen al presidente de la República, al procurador general de la República y al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En horas de la madrugada de este miércoles 21 de agosto del 2019, regresando a Santiago de los Caballeros, los doctores Wilmer Rafael Guzmán y Sara Vargas, al entrar a la ciudad, fueron alcanzados y chocados en su carro por un vehículo desconocido, van blanca, con una placa que según informes no corresponde a la DNCD, la placa que tenía. Pero los ocupantes tenían chalecos de la DNCD, negándose a identificarse. Los médicos se vieron obligados a entrar en una bomba de gasolina de la proximidad, donde fueron chocados nuevamente su vehículo, lo que los hizo pensar que serían atracados o secuestrados. Y en esa situación salieron hacia la emergencia de la clínica Unión Médica, siendo chocados varias veces en el trayecto. Al llegar a la emergencia fueron alcanzados a punto de armas de guerra, tirados al suelo, esposados y agredidos físicamente, a pesar de que se identificaron como médicos. Este hecho también agravó el estado de los pacientes que estaban en busca de atención médica, lo que dejó el retrato de que la ciudadanía no tiene garantía de protección como un mercado persa. Luego, una persona sin identificación se disculpa en nombre de la DNCD y define el hecho como una confusión y como una acción normal. Vaya perla, este refiere que se trató de una unidad de inteligencia, pero parece que se pusieron brutos, máximo cuando ellos saben dónde buscar sus objetivos sin riesgos de confusión y quiénes los protegen, pero prefieren esta inconducta propia de una banda armada y atracadora cualquiera. ¿Y si lo hubiesen matado? Los daños psicológicos a esta familia, a la ciudadanía, no son reparables. Esto deja cuestionantes a la ciudadanía sobre la utilidad de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el rol de la estructura de mando de la justicia. ¿Qué medidas preventivas toma el jefe de la DNCD, el jefe de la policía en este caso, y el jefe de interior y policía, el procurador general de la República? ¿Quién repara este daño ocasionado a esta familia, a la ciudadanía y al centro de salud? La DNCD conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Lo que pasa es que mientras sea parte del problema, no serán útiles para la sociedad. ¿Cuál es el régimen de consecuencia? Se pregunta este comunicado del Colegio Médico Dominicano. Muy buenos días para ustedes, gracias por estar a esta hora de la mañana, una servidora Edith Febles aquí en La Cosa Como Es, transmitiendo por supuesto por Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. También estamos para todos los países, cualquier parte del mundo donde usted se mueva, a través de nuestras redes sociales. Ahí está nuestro canal de YouTube, subiendo las suscripciones, señores, suscríbanse. Si cada persona invita una a otra a que se suscriba, bueno, pues tendremos mucho más. Vamos a hacer de esta una comunidad grande. Bueno, les agradezco y quiero comenzar la jornada entonces planteándoles este tema. Contacto al presidente del Colegio Médico Dominicano. Me voy a ir a una pausa, regreso de una vez para desarrollar un poco qué fue lo que pasó ahí, cuando esa unidad de la Dirección Nacional de Control de Drogas dice que se confundió con estos dos médicos, con una persona que andaban buscando parte del grupo que supuestamente dirigía César Emilio Peralta o César el Abusador.